una expectativa por parte del museo que puedan volver a ver la muestra, que no es solo el día de hoy, verla en lo social. Mi nombre es Olga Campasi y trabajo en arte desde hace ya algunas décadas. Mi intención es, a través del arte, poder comunicar lo que yo experimento con el medio, ¿no? Con los seres y con los objetos y con los espacios donde me muevo. También he ejercido la docencia, aún trabajo también en ese ámbito. Tengo experiencias de haber viajado y haber viajado por mi obra en general, a veces en forma institucional y a veces de manera personal. Y esto me ha ayudado a poder contactarme con el arte en otras esferas, con otra gente que también hace arte, y ver las coincidencias y ver las diferencias. Mi búsqueda es tratar de conocer, interactuar con esos otros artistas y con el público de otros lugares, donde también sirve esto para poder enriquecerse y crecer. Mi obra comienza desde la escuela, donde me gustaba mucho dibujar, y a través de eso fui viendo que siempre me terminaba con el arte, ¿no? A pesar de que empecé como tres carreras y trataba de huir del arte, pero finalmente terminé, hice estudios académicos, maestrías, cursos, clínicas, bueno. Y la obra, creo que siempre es importante, no donde se gesta a nivel institucional, es importante ese apoyo, pero también es donde uno busca su lugar de trabajo, donde lo hace, y ahí nace la obra. Yo lo que busco en la obra, en el transcurso de mi vida, ha sido conectarme con los elementos que voy encontrando. En algún momento eran objetos realmente encontrados, trabajé con objetos reales, con fotografía, con técnicas mixtas y también con la pintura en algunos momentos, otras veces con videos, pero lo que siempre creo que hay como una constante en la relación que se da entre una serie o en un momento y otro momento. Esos pasos de transición, la misma obra te lleva a otra obra. Es como el transcurrir y el dialogar con la obra. Yo trato de transmitir en la obra lo que voy como cosechando por ahí con mis experiencias, y en algunos momentos era más barroca, si se quiere, la obra, con más elementos. Y en esta última muestra es tal vez más simple y una obra más purista, si se quiere, en cuanto a elementos visuales. Y eso es lo que trato de que el público o la gente que se acerca y se conecta con la obra vea. Y cuando pasa eso, yo me siento muy bien, y cuando a mí me pasa eso frente a una obra, también, porque es como que se produce esa emoción. Cuando eso no se da, la obra puede ser o muy exquisita en su técnica, o puede ser muy grandiosa, muy grandilocuente,
pero muchas veces no siento esa conexión. Entonces, para mí lo importante es buscar esa conexión y que el otro sienta esa conexión. En esta muestra que estoy realizando aquí ahora, en el Museo Carlos Alonso, ha sido una serie de trabajos que comenzaron con una experiencia que hice en el 2017 de trabajar con textiles, con carpetas, con manteles, con tejidos, digamos, ese tipo de artesanías hechas por la familia de mi mamá. Y eso me llevó a experimentar en el tamaño real de esos textiles, y así empecé a trabajar con una serie de dibujos en papel de rollo, y la técnica es el frottage, que es una técnica que empleaba Max Ernst en muchos de sus collages, y también algo que me había enseñado mi mamá, que era calcar monedas cuando uno iba a la escuela o, en fin, se entretenía a veces haciendo, y eso a mí me gustaba, otras superficies. Y bueno, y después de eso empecé a buscar otros temas, no solo los textiles, sino cómo se relacionaban esos textiles con otras circunstancias. Y en especial me interesó la sombra de figuras, la sombra de figuras que se proyectaban sobre los textiles o después con otros objetos que fui eligiendo, como el bosque, como la piedra, como los tocones que quedan cuando el árbol ha sido exterminado, cortado. Y así me fui, digamos, armando de esos elementos, haciendo pruebas, ya que esta muestra me llevó 3 años hacerla, o sea que a partir de esas ideas primeras y esas experiencias, después hay que ir buscando y perfeccionando la manera en que se hace. A veces hay que repetir una obra 2, 3 veces, buscar de qué manera se va a implementar esa figura, después ver el material, si el material es el adecuado, si se relaciona con el tamaño del papel, el tipo de papel, el gramaje de papel. Todo esto va sumando a cómo la obra se va a ir armando y se va a ir componiendo, y es la relación permanente del hacedor con el material con la idea, y entonces se va armando y se va gestando. Y a veces con la opinión, con la visión, con la charla con el otro, ¿no? Con amigos, con la gente que está cerca de uno y que a veces va viendo algo en la obra, o van haciendo un relato, o buscando algunas preguntas, si se quiere, de qué le induce la obra o qué pueden observar. Y bueno, y finalmente, cuando toda la obra está en el lugar, es cuando yo siento esa conexión entre obras, en el proceso, en lo que comunica, y para mí eso es como lo más importante. Voy a referirme a esta obra, que es parte de esta muestra. Es la última que realicé. También tiene la técnica del frottage en los elementos que se ven, que son como son el escritorio y una simple silla. Y cuando estaba haciendo esto, tenía algunas flores que había comprado y otras que tenía yo en mi fondo, en mi jardín. Y de alguna manera empecé a pintar o a esbocetar, porque esto no es un dibujo muy acabado, la acuarela, pero tampoco es de memoria, sino que lo iba observando, tal observación de por medio. Trataba de hacerlo también a la escala que tenía la flor o la hoja, o lo que estaba representando, la espiga. Por ejemplo, acá hay una flor que es de una carnosa, y después aparecen otras que iba incorporando, o hojitas de la barra, de todo lo que había. Empecé a juntar diferentes elementos, hojas, pedacitos de flores, o sin romperlas, me llevaba la macetita a veces, y eso iba juntando como una sucesión de elementos que iban. Yo tengo fotos de esto donde iba habiendo algunas, y después otra, o sea,
primero primaba lo blanco y después terminó siendo todo un lleno de esas imágenes de la naturaleza, en este caso flores, hojas, semillas, y eso me llevó a que la obra se llama Estudio de Artista Invadido. Y bueno, la invasión fue que ya pasó como a un segundo plano el elemento de trabajo que es la mesa y la silla, y generó esta obra, este trabajo con más color. Entonces lo tomo como una obra que fue la última de esta serie, pero me lleva a una transición de ahora en más. Bueno, ya tenía algunos videitos hechos con hojas, con flores, pero de todas maneras no sé cómo va a seguir la obra, ¿no? Siempre es como que algo, hay un elemento que es como que muta algo, ¿no? Una serie de obras que uno está en la búsqueda también deja de estar y aparece otra cosa. Bueno, eso es lo que, si me permite mi situación y mi vida seguir en la búsqueda, quiero seguir con esto tal vez y buscar otras alternativas y volver al color. Siempre como que uno puede ir viendo qué elementos van apareciendo que hace que algo se produzca y se produce un cambio, ¿no? Como decía yo, en lo biológico, o sea, esta situación de que las paredes de las células son límites, también están esos límites, esa frontera en el arte, ¿no? En lo que vamos buscando y cómo esa materia vibra y es una constante movimiento. Eso es para mí lo que es arte y refleja nuestra experiencia de vida y bueno, y reflexionar sobre todo lo que pasa alrededor nuestro y cómo lo vamos de alguna manera asimilando, y con esa ósmosis que se da y se da de que después queda plasmado en el papel y eso o en la materia, y eso a nosotros los artistas como que nos da un placer de verlo plasmado de otra manera, pero el placer primero es cuando uno lo observa, o lo observa en la naturaleza, o lo observa en su recuerdo, o lo observa en su futuro, pero lo observa, lo contempla y lo transforma.